本日司会進行を務めさせていただきます畠山恵理子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは教皇フランシスコの到着まで今しばらくお待ちくださいませ。教皇フランシスコ様、まもなく到着です。皆様、ご起立の上、お出迎えをお願いいたします。フランシスコ、パパ様、今ご到着です。
してくださってね、来た甲斐がありましたね。最初に献花を行います。キャンドルの点灯です。
皆様ご着席ください。Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esperaba con ansia este momento. Vengo como peregrino a rezar, a confirmar y también a ser confirmado por la fe de estos hermanos que con su testimonio y entrega nos señalan el camino. Les agradezco la bienvenida. Este santuario evoca las imágenes y los nombres de los cristianos que fueron martirizados hace muchos años, comenzando con Pablo Miki y sus compañeros el 5 de febrero de 1597, y la multitud de otros mártires que consagraron este campo con su sufrimiento y su muerte. Sin embargo, este santuario, más que de muerte, nos habla del triunfo de la vida. San Juan Pablo II vio este lugar no solo como el monte de los mártires, sino como un verdadero monte de las bienaventuranzas, donde podemos tocar el testimonio de hombres invadidos por el Espíritu Santo, libres del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Porque aquí la luz del Evangelio brilló en el amor que triunfó sobre la persecución y la espada. Este lugar es, ante todo, un monumento que anuncia la Pascua, pues proclama que la última palabra, a pesar de todas las pruebas contrarias, no pertenece a la muerte, sino a la vida. No estamos llamados a la muerte, sino a una vida en plenitud. Ellos lo anunciaron. Sí, aquí está la oscuridad de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de la resurrección, donde la sangre de los mártires se convierte en semilla de la vida nueva que Jesucristo a todos nos quiere regalar. Su testimonio nos confirma en la fe y ayuda a renovar nuestra entrega y nuestro compromiso para vivir el discipulado misionero que sabe trabajar por una cultura capaz de proteger y defender siempre toda vida a través de ese martirio del servicio cotidiano y silencioso de todos, especialmente hacia los más necesitados. Vengo hasta este monumento dedicado a los mártires para encontrarme con estos santos hombres y mujeres. Y quiero hacerlo con la pequeñez de aquel joven jesuita que venía de los confines de la tierra y encontró una profunda fuente de inspiración y renovación en la historia de los primeros mártires japoneses. No olvidemos el amor de su entrega, que no sea una gloriosa reliquia de gestas pasadas, bien guardada y honrada en un museo, sino memoria y fuego vivo del alma de todo apostolado en esta tierra, capaz de renovar y encender siempre el celo evangelizador. Que la Iglesia en el Japón de nuestro tiempo, con todas sus dificultades y promesas, se sienta llamada a escuchar cada día el mensaje proclamado por San Pablo Miki desde su cruz y compartir con todos los hombres y mujeres la alegría y la belleza del Evangelio, camino, verdad y vida, que podamos cada día librarnos de todo aquello que nos pesa
e impide caminar con humildad, libertad, parresía y caridad. Hermanos, en este lugar también nos unimos a los cristianos que en diversas partes del mundo hoy sufren y viven el martirio a causa de la fe. Mártires del siglo XXI nos interpelan con su testimonio a que tomemos valientemente el camino de las bienaventuranzas. Recemos por ellos y con ellos. Levantemos la voz para que la libertad religiosa sea garantizada para todos y en todos los rincones del planeta. Y levantemos también la voz contra toda manipulación de las religiones por políticas integristas y de división y por los sistemas de ganancia insaciables y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. Pidamos a Nuestra Señora, Reina de los Mártires, a San Pablo Miki y a todos sus compañeros que a lo largo de la historia anunciaron con sus vidas la maravilla del Señor, que intercedan por vuestra tierra y por la Iglesia toda, para que su entrega despierte y mantenga viva la alegría por la misión. Angelus Domini nunciavit Mariae. Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Ut digni efficiam ut promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum ut Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Regem aeternam donae eis Domine. Et lux perpetua ruce a te eis. Et sanct in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque saeculum. In nomine Domini. Qui fecit cerim et terram. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Thank you.
皆様ご着席ください。ただいま教皇様は日本26聖人記念館を訪問されています。教皇様のご退場までお座席にて今しばらくお待ちくださいませ。皆様、まもなく教皇様がご退場されます。ご起立の上、今しばらくお待ちください。
教皇フランシスコ、ご退場です。